Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este webinar informativo de este programa Fondo de Innovación Abierta para la Transferencia, un nuevo programa que lanzamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Yo soy Gonzalo Valencia y subsecretario de Vinculación Tecnológica Productiva del Ministerio. Bueno, me acompaña aparte el equipo del MINCIT, está conectado Enzo Moriconi, director de promoción científica. María Belén Brizuela, jefa de gestión de proyectos del Ministerio, bueno, y Estefanía Levi, del equipo técnico del MINCIT. Así que agradecerles por su participación. Un poco la idea del webinar de hoy es contarles en detalle este programa que lanzamos la semana pasada, que tiene por objetivo promover y favorecer la innovación abierta en la provincia. Y mostrar en detalle el proceso de postulación y algunas cuestiones técnicas para poder aplicar, que son propias de la dinámica que tenemos acá en el gobierno de la provincia, con los sistemas con los que trabajamos. Así evacuamos las dudas y podemos allanar el camino para, bueno, que no sé si todos, pero al menos la mayoría de los que estén acá puedan aplicar y ser parte de este programa. Así que, reiterando el agradecimiento, yo voy a proceder a compartir pantalla para que vayamos a la presentación. La dinámica un poquito es, yo voy a hacer la presentación, voy a involucrar a Belén Brizuela en un momento de la presentación y al final vamos a ir respondiendo las preguntas que pueden ir haciendo por el chat a medida que se va transcurriendo la presentación o cuando termine la presentación pueden ir anotando lo que quieren preguntar y lo preguntan levantando la mano. Así que, bueno, sin más, yo comparto la pantalla y vamos a lo nuestro. Bueno, ahí se ve. Bueno, calculo que ya están viendo la presentación. Creo que viene con un poco de delay entre lo que yo voy viendo y lo que van viendo ustedes. Como les contamos, este es el Fondo de Innovación Abierta para la Transferencia Tecnológica. Dentro de la marca Innova CBA, es una marca paraguas que hemos creado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba para promover la innovación abierta en la provincia. Con todo lo que ello implica. Ahora vamos a entrar en detalle un poquito de lo que vamos a ver hoy. Por un lado, los objetivos del programa, por qué hacemos lo que hacemos y qué esperamos de este programa, de este fondo. Bueno, quiénes pueden aplicar y los beneficios que van a obtener quienes apliquen y sean seleccionados en el programa. El proceso de postulación, cómo van a aplicar. Un repaso general a la documentación que tiene el programa. Y después damos el espacio para las preguntas y dudas y consultas que tengan. Así que seguimos. Bueno, en líneas generales y el objetivo general de este programa está orientado a financiar proyectos de innovación científica y tecnológica que tengan foco en diseñar y o desarrollar nuevos productos o mejorar productos y soluciones que satisfagan alguna demanda, alguna necesidad del sistema y del sector socio productivo. Como ustedes pueden ver, es un programa que busca unir dos patas de una mesa. Por un lado tenemos actores, organizaciones, instituciones que tengan la capacidad de desarrollar, diseñar productos, soluciones de innovación científica y tecnológica que respondan y ayuden a resolver un desafío, una demanda de algún actor del sistema socio productivo. Ahora nosotros vamos a ahondar en más detalles a qué nos referimos con quiénes pueden desarrollar soluciones y quiénes pueden recibir. Es importante destacar que este programa que nosotros hemos creado está enmarcado y tiene como antecedente algunas iniciativas que fuimos llevando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como son el programa iTeams, un programa que hacemos con el CONICET, Global Shapers y la Universidad Nacional de Córdoba, que busca vincular grupos de investigación con emprendedores, emprendedoras, para poder desarrollar una solución que sea transferible al mercado. El programa Córdoba I, que es un laboratorio de innovación abierta, que justo ahora, esta semana, fin de esta semana, tenemos la tercera edición. Un laboratorio de innovación abierta que busca vincular estudiantes universitarios con desafíos reales
que tengan empresas industriales y comerciales de la provincia. También como antecedente tenemos eventos como el Vincular Córdoba, el programa Córdoba 4.0 que tenemos del Ministerio del Gabinete Productivo, que busca vincular expertos tecnológicos con industrias, y también el programa de nodos tecnológicos que tenemos del Ministerio, en donde buscamos vincular sistema académico, científico, tecnológico con el sector público y sector privado. Como ustedes pueden ver, son iniciativas que lo que promovemos del Ministerio es generar sinergia, vinculación, articulación entre quienes desarrollan el conocimiento y quienes lo pueden apropiar y hacer uso de ese conocimiento para generar innovación, competitividad, agregado de valor. En cuanto a los objetivos específicos del programa, se engloban un poquito dentro de lo que comentamos recién: favorecer los procesos de innovación abierta, vinculando el sistema socioproductivo y al ecosistema emprendedor con la economía real. Nosotros, por innovación abierta y yendo a la definición teórica del concepto, promueve proponerle a una empresa, a una organización, salir de los límites de sus cuatro paredes para poder desarrollar una estrategia de innovación vinculándose con agentes externos, generando alianzas, cooperación y vinculación, entendiendo que eso favorece nuevos procesos de innovación, generando estrategias no tan endogámicas, sino saliendo un poquito de la dinámica de la diaria. Entonces, ahí es donde nosotros queremos dinamizar el flujo de transferencia y vinculación. Por eso también el otro objetivo es promover la transferencia de conocimientos desde el sistema científico tecnológico a la economía real, buscando la co-creación de nuevos productos o mejorando productos existentes. Y por último, queremos incentivar el desarrollo de productos innovadores que sean aplicables y puedan generar un impacto en el sistema socioproductivo. Dicho esto, vamos a pasar ya al detalle de cuál es el público objetivo, a quién va destinado este programa. Como toda iniciativa que promueve la vinculación y la transferencia, necesitamos dos patas, necesitamos al menos dos grupos de actores. Por un lado, nosotros tenemos, como ustedes pueden ver en azul, los beneficiarios. Nosotros hemos definido los beneficiarios como aquellas organizaciones, aquellas personas que, por un lado, van a ser quienes reciban el beneficio del programa, pero por otro lado, principalmente son quienes tienen la capacidad de desarrollar la solución y la innovación que se va a transferir y se va a vincular con el sistema socioproductivo. Y por otro lado, en la otra pata, tenemos a los destinatarios, ¿sí?, que consideramos aquellas organizaciones, aquellas instituciones que son quienes van a recibir y van a hacer uso de la solución y el producto que desarrollan los beneficiarios, ¿sí? ¿Cómo los hemos identificado? Hemos identificado tres segmentos de beneficiarios, y por beneficiarios vamos a entender a actores del sistema socioproductivo. Estos son investigadores, investigadoras, grupos de investigación de la provincia de Córdoba, que estén radicados en la provincia de Córdoba o desarrollen su actividad en la provincia de Córdoba. Emprendimientos de base tecnológica. Esta figura está definida como aquella persona jurídica que no tiene una antigüedad mayor a 5 años de suscripción en AFIP. También que desarrolle su actividad en la provincia de Córdoba o esté radicado en la provincia de Córdoba. Y siendo consecuentes con lo que es el Laboratorio de Innovación Abierta Córdoba, y también le damos la posibilidad a que grupos de estudiantes universitarios, tanto de grado como de posgrado, que tengan la capacidad de desarrollar una solución, un producto innovador transferible, se puedan postular al programa, ¿sí? Los beneficiarios, además de ser quienes reciben el aporte y el beneficio del programa, son los responsables de generar la postulación al programa, que ya vamos a explicar más adelante, y son quienes también tienen que traccionar de alguna manera a presentarse con el destinatario. ¿A quién consideramos destinatario, contraparte y aquella institución que va a hacer uso y sacar provecho de lo que desarrolle el investigador, la investigadora, el startup? Nos referimos a pymes y empresas grandes, micro, pequeñas y medianas y empresas grandes de la provincia de Córdoba, cámaras, asociaciones empresariales, sectoriales, organizaciones sociales, cooperativas, mutuales o municipios y comunas, ¿sí? Entonces, para dejar en limpio, nosotros vamos a recibir proyectos de
digamos, un grupo de investigación que se presenta con una empresa con la que está trabajando, tiene ganas de trabajar, en la cual le va a desarrollar una solución, le va a incorporar conocimiento para que a esa empresa pueda generar innovación a través de un nuevo producto o una solución. Estas dos partes en conjunto se denominan grupo de vinculación y van a quedar unidas y conformadas a través de una carta de compromiso que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir dejando en el chat, anotándolas, y al final vamos a ir repasando punto por punto. Yo sigo. Ya hablamos del público objetivo. ¿Cuál es el beneficio que este programa va a otorgar a los proyectos que se presenten? Son aportes no reembolsables equivalentes al 80% del total del proyecto. ¿Sí? Esta plata, como dijimos, la recibe el beneficiario, grupo de investigación, emprendimiento o grupo de estudiantes, y la tiene que usar y la tiene que destinar en su totalidad a la consecución de los objetivos y a poder desarrollar el proyecto que le va a devenir en una mejora, en un producto nuevo o mejorado a la empresa, la cámara empresarial, la ONG o el municipio o la comuna. El 80% lo recibe el beneficiario y lo da el ministerio como autoridad de aplicación. El 20% restante son aportes económicos o en especies que los tiene que involucrar y comprometer la contraparte. Por contraparte entendemos al destinatario. Cámara empresarial, PYME, ONG, comuna, municipio, cooperativa o mutual, cualquiera de esas organizaciones, esas figuras jurídicas que sean de la provincia de Córdoba, que van a ser parte del grupo de vinculación, son las encargadas de comprometer el 20% restante de los aportes. Puede ser aporte económico, destinado también a dar soporte al monto que va a entregar el ministerio, o puede ser aporte en especie, y por esto nos referimos a recursos humanos propios de la empresa o de la organización, capacidades tecnológicas, herramientas, maquinarias, algunos insumos, o cualquier tipo de acción que no sea un aporte financiero que ayude a lograr los objetivos. Como ustedes pueden ver ahí abajo, el aporte que otorga el ministerio es aporte no reembolsable, como dice su nombre, cumple la obligación el beneficiario de devolver el dinero por un monto de hasta 1.000.000 de pesos. Lo que sí tiene la obligación es de rendirlo, ya vamos a hablar un poquito más adelante de la rendición de cuentas, pero el aporte es un subsidio, un aporte no reembolsable que recibe el beneficiario para poder desarrollar un producto nuevo o mejorar un producto existente de manera innovadora, generando la innovación a la empresa. Yendo un poquito a los proyectos elegibles, ¿sí? Acá yo quiero hacer un paréntesis que no sé si lo mencioné al principio, pero esta es la primera edición de este programa. Esto implica que para esta instancia es una prueba piloto de esta iniciativa, de la política pública que estamos llevando adelante para poder empezar a dinamizar la innovación abierta en la provincia de Córdoba, con lo cual hoy hemos diseñado este instrumento de esta manera y la idea es ir mejorándolo a medida que vayan pasando las ediciones y el alcance del instrumento en esta edición apunta, entre otras cosas, a lo que vemos acá. ¿A cuáles son los proyectos elegibles? Son proyectos elegibles aquellos que contengan un alto componente de innovación en su desarrollo y que sirvan para crear pruebas de concepto, ¿sí? Presentar pruebas de concepto, que por prueba de concepto entendemos todas las instancias de ideación, conceptualización y diseño previo a desarrollar el prototipo, ¿sí? Entonces, un emprendimiento que desarrolla una prueba de concepto con una solución innovadora para que una ONG, una mutual, una cooperativa puedan aplicar, ¿sí? Puede presentarse al programa, lo que sí le vamos a exigir en lo que es prueba de concepto, al menos el diseño de la solución. O ya pasamos a un nivel más elevado, y esto tiene que ver quizás con que se presentan grupos de vinculación que ya vienen trabajando desde hace un tiempo, y el aporte que pueda hacer este programa le va a servir para desarrollar un prototipo en cualquiera de las escalas que ustedes ven en la pantalla, que van desde una escala de baja fidelidad hasta un validado en entorno real, que son prototipos orientativos, ¿no? Son para orientar un poquito la escala de prototipado, pero hasta ahí llega el financiamiento, ¿sí? O sea, entendemos que el monto en algunos puntos es bajo, pero quizás para lo que es la prueba de concepto y el diseño puede ser suficiente,
O en algunos casos puede dar soporte este monto de aporte a un proyecto que ya vienen desarrollando las partes, ¿sí? Así que la idea es explorar cómo va calzando la ayuda que podamos proponer para incentivar el desarrollo de vinculación y transferencia. Yendo un poquito a lo que son los gastos elegibles, acá lo vamos a repasar más o menos rápido, son cuestiones generales. La realidad es que cada proyecto va a tener su particularidad, sus especificidades, pero en líneas generales los gastos que sí se van a permitir en el programa son honorarios de recursos humanos y profesionales que estén vinculados al desarrollo del proyecto, adquirir equipos, insumos, materiales, cualquier tipo de bien tangible para desarrollar el proyecto, adquirir licencias, ¿sí? Licencia de software o cualquier otro tipo de licencia para desarrollar el proyecto, y obviamente cualquier otro gasto que ustedes consideren que es pertinente para desarrollar el proyecto. Como esto no es un programa de comercialización, no es un programa de validación de mercado, no es un programa de escalar alguna solución al mercado, no vamos a financiar y no se van a aceptar gastos vinculados a actividades comerciales, actividades de marketing, desarrollos web para la comercialización de la solución, comprar bienes que no se corresponden al proyecto, principalmente bienes como automóviles, automotores y obviamente bienes inmuebles en ninguna de sus formas, ni el pago de impuestos, servicios, ni pago de deudas, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, los fondos tienen que ser orientados 100% al desarrollo y al diseño de la solución y el producto que se vaya a crear. Si no me equivoco, creo que en la próxima nosotros ya vamos a pasar a la postulación del programa, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora es a nivel general la descripción del programa, con el alcance, quiénes pueden aplicar, cuál es el beneficio, qué tipo de proyectos se pueden presentar. Y la idea ahora de recorrer la postulación del programa, yo les propongo que lo hagamos esto bien interactivo. Espero que la conexión a Internet nos ayude y nos deje navegar de manera fluida. Yo les voy a mostrar cómo es el proceso que tiene que hacer cualquier persona que quiera aplicar este programa. Así que vamos a ir a ello y ya vamos a empezar a cerrar esta parte y a abrir a preguntas, dudas que seguramente nos puede llevar un tiempo. A ver, nosotros nos vamos a ir a la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Necesito que me confirmen si la están viendo. ¿Están viendo la página del Ministerio? Perfecto. Bueno, nosotros navegamos la página del Ministerio, scrolleamos para abajo. Y vamos a ver un banner, ¿sí? Que se llama Innova CBA, Fondo para la Transferencia Tecnológica, ¿sí? Cuando hacemos clic acá, se nos va a abrir una nueva pestaña. La nueva pestaña nos lleva ya a la landing del Fondo para la Transferencia Tecnológica Innova CBA, ¿sí? Aquí tenemos los detalles del programa, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y luego tenemos una serie de puntos de desplegables que es documentación y detalles del programa que también estuvimos viendo hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora, lo que yo quiero hacer con ustedes es, por un lado, repasar un poquito la documentación y qué es lo que tienen que presentar, y les voy a recrear el momento y el procedimiento para poder aplicar el mismo. Nosotros tenemos, en primer lugar, las bases y condiciones, y recomendamos que las descarguen, las vean. Las lean para evacuar las dudas y las consultas que tengan sobre el programa, ¿sí? Aquí tenemos los proyectos elegibles, las fechas y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Y dos puntos muy importantes que son los formularios y la documentación anexo. Empezando por la documentación anexo, la vamos a revisar rápidamente ahora, después vamos a entrar en detalle. Lo que va a tener que presentar y anexar a los formularios cualquier persona que aplique al programa es, por un lado, el formulario presupuesto del proyecto, que es el detalle en qué va a estar el dinero. Más adelante, Belén va a estar mostrando la planilla y cómo debe completarse. Una carta de compromiso del grupo de vinculación. Nosotros, acá en el hipervínculo, tenemos un modelo de carta de compromiso que recomendamos que usen. Esa carta de compromiso deja institucionalizado el vínculo entre el beneficiario y el destinatario, ¿sí? Básicamente, delimita el alcance, las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes a los fines de este programa. Después tenemos el modelo de declaración jurada del responsable de rendición de cuentas. Esta es una instancia que el beneficiario principalmente lo tiene que hacer, que tiene que designar un responsable de rendición de cuentas en esta declaración jurada.
Y por último, solamente en los casos donde quienes apliquen sean investigadores e investigadoras, van a tener que completar la nota aval de instituciones, ¿sí? En donde la autoría máxima del centro de investigación, de la universidad o del centro tecnológico, da el aval reconociendo que ese investigador o esa investigadora es parte del centro, ¿sí? Ya vamos a ir un poquito a cada uno de estos formularios, principalmente el presupuesto del proyecto y cómo debe completarse, pero el primer paso que tienen que hacer para poder postular el programa es completar el formulario de inscripción. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos tres tipos de formularios, cada uno corresponde a cada uno de los segmentos de públicos que nosotros definimos como beneficiario: un formulario para investigadoras e investigadores, un formulario para estudiantes universitarios y un formulario para emprendimientos de base tecnológica. Yo voy a hacer el recorrido como si fuera el que va a aplicar un investigador, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic en formulario para investigadoras y nos vamos a ir a el formulario del solicitante, ¿sí? El solicitante es el beneficiario y el destinatario en conjunto antes de constituirse como grupo de vinculación. Ustedes van a poder, van a hacer clic, van a ver este formulario. Yo ya lo completé para poder ir pasando de manera dinámica cada una de las instancias. Al principio tenemos una descripción del formulario y tenemos el correo electrónico y cómo se enteró la persona del programa. Se completa ahí y ya pasamos a la primera parte, que es lo que tiene que completar el postulante. ¿Quién es el postulante? No es otro más que el beneficiario. Nosotros lo hemos denominado postulante porque beneficiario vamos a considerar a todas aquellas personas que quedan seleccionadas para el proyecto, ¿sí? Es un detalle semántico y técnico. Para completar el formulario, el postulante es el beneficiario y tiene que completar con los datos de o su grupo de investigación, o su emprendimiento, o su grupo de estudiantes, ¿sí? Tienen que definir un responsable del proyecto, una responsable del proyecto con sus datos. En este caso, como es un formulario para grupo de investigación, el centro de investigación al que pertenece, qué cargo se ocupa, y detallar si el centro es de doble dependencia o no, ¿sí? En caso de que sí lo sea, indica la institución a la que depende. Y acá es donde se adjunta el aval institucional solamente para los casos de centros de investigación. Si nos vamos al siguiente punto, esto ya tiene que ver con el destinatario. Este punto lo tiene que completar, bueno, la persona que esté completando el formulario en conjunto con el destinatario, PYME, Cámara Empresarial, ONG o comuna o municipio, ¿sí? Razón social, qué tipo de destinatario es. Tiene que designar también un responsable, ¿sí? Un referente de la organización. Bueno, datos de correo electrónico y sitio web. Acá se pone el sector al que pertenece. Acá yo puse inmobiliario para hacerlo de testeo. Y una breve descripción del detalle, ¿sí? De la actividad de la organización. ¿A qué se dedica la organización? Hasta ahora vimos info general, info del postulante beneficiario, info del destinatario y la última pestaña que tenemos acá es ya el proyecto. Acá se completa el proyecto, que es lo que se va a presentar después por Ciudadano Digital. Lo que vamos a pedir acá no es nada del otro mundo, básicamente es entender un poquito la naturaleza del proyecto. Hay que poner un nombre, ¿sí? Y el primer punto importante es qué demanda pretende resolver este proyecto, ¿sí? Detallar qué demanda tiene el destinatario que se pretende resolver, luego qué solución se plantea a la demanda del destinatario. A la solución le vamos a agregar el detalle del producto que se va a diseñar o desarrollar, ¿sí? El producto en detalle. Vamos a pedir que nos expliquen en qué se diferencia esta solución que se va a desarrollar, quizás sobre otras que ya pueda haber disponibles en el mercado. Es importante marcar esto. Y a esto le vamos a dar soporte con detallando la innovación del producto, ¿sí? Estas dos preguntas son más o menos parecidas, pero es para darle sustento a la ventaja comparativa, competitiva y a la innovación de la solución que se va a presentar. Y le vamos a pedir detallar el impacto que esta solución tiene para el destinatario, ¿sí? Este producto, esta solución, cómo va a impactar de manera positiva, obviamente lo que esperamos, en la PYME, la Cámara Empresarial, la ONG o el municipio. Y después hay que adjuntar un video pitch de no más de 3 minutos, ¿sí? Que lo tiene que liderar el beneficiario, ¿sí? Lo puede hacer en conjunto con el demandante, con el destinatario o no, pero en esos 3 minutos tiene que completar
el video, como lo detalla acá a continuación la descripción de la pregunta. Tiene que detallar los aportes de la contraparte, si son aportes económicos o en especies, y detallarlos abajo, a dónde se va a desarrollar el proyecto, y acá tiene que adjuntar parte de la documentación que vimos en la landing, en la página web del programa, el formulario de presupuesto del proyecto, los currículum de los integrantes del equipo del trabajo del beneficiario postulante, y la carta de compromiso del grupo de vinculación. Al último, tienen una instancia para adjuntar cualquier otro documento que se considere relevante para entender mejor el proyecto. Imágenes, puede ser imagen, algún audiovisual, algún PDF, bueno, cualquier tipo de documento que considere necesario para dar mayor entendimiento al proyecto. Esta es la primera parte de la postulación, ¿sí? Ustedes ya hicieron quizá lo más difícil, que es completar el formulario, definir en qué van a gastar la plata, conformar el grupo de vinculación, describir el detalle de lo que van a hacer, qué solución va a ofrecer el producto, en dónde impacta y demás. Ahora lo que tenemos que hacer es enviar esto que creamos y presentarlo oficialmente al ministerio, ¿sí? Para esto nosotros vamos a tener que presentar toda la documentación vía CIDI, Ciudadano Digital, ¿sí? Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Cuando termine de completar el formulario y pongo enviar, ¿sí? Yo acá ya lo hice el trámite, así que no lo voy a poner a enviar de vuelta. A mi Gmail, que yo puse mi Gmail cuando vieron empezó el formulario, me va a llegar el formulario que acabo de completar. ¿Sí? Me va a llegar el formulario. Yo lo que tengo que hacer es guardarlo en PDF para poder enviarlo por CIDI. ¿Cómo se hace para guardar en PDF? Nosotros estamos acá navegando en un Google Chrome, ¿sí? Nos vamos a los tres puntitos que vemos acá a la derecha. Hacemos clic, ponemos imprimir, se nos abre una nueva ventana, ¿sí? Yo espero que lo que yo vaya diciendo vaya en sincronía con la velocidad de la pantalla. Cuando se nos pone ya la página para impresión en destino, nos vamos a guardar como PDF y ahí lo guardamos, ¿sí? Entonces ya tenemos el formulario guardado en PDF, ¿sí? Ahora, con el formulario guardado en PDF, yo voy a leer algunos comentarios, ahí va, para ver si alguno tiene que ver con la dinámica de la presentación, pero no, vamos bien. Cuando lo guardamos en PDF, ya estamos listos para entrar al CIDI y poder enviar el formulario. Me voy acá, yo no tengo abierto el CIDI, ¿sí? Tengo que entrar a mi sesión en Ciudadano Digital, el requisito excluyente para participar del programa, no solamente tener Ciudadano Digital, sino tener Ciudadano Digital nivel 2, ¿sí? En la página web del programa está el detalle de cómo hacer su Ciudadano Digital nivel 2 en online, ¿sí? De manera digital. Este es mi panel de control del el CIDI. Yo, una vez que entro acá, me voy a este e-trámite que ustedes ven a continuación, que se llama formulario multinota, ¿sí? A mí me aparece acá, a alguno le puede aparecer más abajo junto a otros trámites, y me pongo iniciar online. Cuando hago clic en iniciar online, se me va a abrir una nueva pestaña. Vamos a dar un poquito de tiempo a ver si ya la pueden ver. Que me dice trámite multinota. El trámite tiene 4 pasos. Iniciador, trámite, anexo, confirmación. ¿Sí? A mí ya me aparecen los datos precargados porque es mi sesión. ¿Sí? Acá hay algo muy importante. Recordemos y repasemos. Quienes pueden postular al programa son investigadores e investigadoras, que en su mayoría, bueno, en realidad en su totalidad son personas físicas, estudiantes universitarios que eligen un responsable del grupo de estudiantes que va a participar, es una persona física, o emprendimiento de base tecnológica. Para los casos de los emprendimientos de base tecnológica son personas jurídicas. Por lo tanto, al trámite lo va a completar la persona que ese emprendimiento designó en CIDI para que sea su referente. Entonces, ustedes pueden ver que acá dice Valencia Gonzalo Quil. ¿A quién va a representar? A sí mismo. La persona que es representante y que entra y que tiene habilitado representar al startup X, al emprendimiento X, cuando se vaya representado, va a poder ver el nombre del emprendimiento y la persona jurídica. Entonces, tiene que elegir que representa a esa persona jurídica. Dicho esto, nos vamos al siguiente. Ya estamos en la pantalla de trámite.
Acá en repartición tenemos que poner Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Están todas las reparticiones de la provincia, Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el asunto, vamos a poner un asunto medio largo, pero lo pueden copiar de la página web en donde está este mismo proceso. Presentación Fondo de Innovación Abierta para la Transferencia 2021. En contenido de la presentación también hay que completar algo, así que le pedimos que copien y peguen el asunto. Y nos vamos a siguiente, ¿sí? Y acá viene el punto más importante del trámite en CIDI, que es el que le va a dar validez para que puedan aplicar el programa, que es básicamente adjuntar el PDF del formulario que ustedes ya descargaron del mail o tienen guardado en su computadora, ¿sí? Entonces acá, bueno, yo ya había hecho la simulación de hacer una carga, pero acá hay un punto importante, yo capaz que los mareo, pero bueno, lo podemos repasar después cuando termine la presentación. Acá tienen que seleccionar el archivo del formulario, adjuntarlo en PDF, pero también lo que se adjunta en esta instancia es la declaración jurada del responsable de rendición de cuentas, que es el único documento que no se adjunta en el formulario de Google Form, sino que se adjunta acá en CIDI. Entonces hay que adjuntar los dos archivos. Ponemos seleccionar archivo, lo buscamos en nuestra compu, después apretamos subir archivo, ¿sí? Y se nos va a cargar ahí. Yo puse una captura de pantalla de ejemplo. Entonces nos tenemos que asegurar que acá esté, por un lado, el formulario en PDF y por otro lado, el modelo de declaración jurada ya completado y firmado. Ponemos siguiente, ¿sí? No hace una confirmación, vamos a confirmar y ahí ya vamos a tener en la confirmación nuestro ticket generado y el trámite presentado por mesa de entrada virtual en el Ministerio de Ciencia. Con eso ustedes van a tener su número de sticker, van a poder hacer un traqueo de en qué área del Ministerio está ese trámite y ya la presentación oficial del programa, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero, ¿sí?, es repasar con uno de los documentación anexa. Creo que ahí estamos ya en la parte de la página. Quiero comentarles, y le voy a pedir a Belén que se sume también, cómo se tiene que completar la documentación anexa que ustedes van a descargar de la página web del Ministerio, ¿sí? Estos documentos que ustedes ven acá en azul son hipervínculos a documentos de Google Drive. Al ser documento de Google Drive, vamos a hacer el ejemplo con el formulario presupuesto del proyecto, van a hacer clic acá y se nos va a abrir, ¿sí?, en otra pestaña. ¿Ya lo están viendo? Perfecto. Sí. Como ustedes pueden ver, esto es un documento de Drive que arriba a la izquierda dice solo ver. Entonces lo que tienen que hacer para poder editar este documento y todos los otros documentos anexos que están en la página es ir a archivo, crear una copia, ¿sí? Y ahí cada uno de ustedes con su Gmail va a tener su Google Drive. Se crea una copia, aceptar, se nos abre una copia nueva y ahí ya podemos editar. Esa es la forma de poder trabajar con cada uno de estos documentos, ¿sí? Entramos al documento madre, creamos una copia y ya tenemos nuestra copia personalizada para poder editarla, tocarla y completarla con la información que le compete al proyecto. Belén, yo te quiero pasar la palabra para que me cuentes un poquito qué cosas tiene esta planilla, que tiene varias solapas abajo, ¿sí? Y puedes orientar a todos los que están acá para que les sea más fácil completarlo. Así que Belén, todo tuyo. Bueno, el presupuesto del proyecto es un documento bastante simple, donde vamos a estimar los costos de cada una de las actividades que planteamos en el proyecto, ¿sí? Lo primero que vamos a poner es el título, el tiempo de ejecución, que no puede superar los 12 meses, una fecha tentativa de inicio. Esta planilla, la primera hoja, es una planilla general, donde van a ver todos los rubros que componen al presupuesto. Y en cada uno de ellos se va a presupuestar aquello que el beneficiario va a erogar, ¿sí? Si contrata recursos humanos, por ejemplo, se puede poner en el rubro recursos humanos a incorporar el profesional que se incorpora, que se contrata. Es muy importante en cada una de las pestañas indicar a qué etapa y actividad pertenece, o sea, va a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en la segunda hoja es donde se deben plantear las etapas y
desglosar las actividades del proyecto. Esto se va a vincular a cada uno de los rubros, ¿sí? Por ejemplo, en bienes adquirir, si voy a adquirir bienes, bueno, qué bien, a qué etapa o actividad pertenece, el valor, ¿sí? Que va a tener, y así en cada uno de los distintos rubros. Por ejemplo, si vamos a comprar materiales e insumos, vamos a utilizar ese rubro. Lo mismo si adquiero licencias tecnológicas, lo puedo poner en bienes adquirir, o cualquier otro bien que compre, que se debe justificar, por ejemplo, en el rubro otros costos, ¿sí? Todas las erogaciones que se hagan tienen que estar directamente vinculadas al proyecto. No pueden presupuestar algo que no esté vinculado al proyecto, porque no es admisible. No puedo decir que voy a hacer, plantear un proyecto y ver el presupuesto y ver gastos que no tienen nada que ver. Parece algo tonto de explicar, pero muchas veces lo hemos visto en distintos proyectos. Gastos que no tienen relación con lo que van a hacer, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, en compras de materiales o bienes, todo lo que supera los 200.000 pesos se deben adjuntar presupuestos. Eso es importante, son dos presupuestos. Si no se puede, por distintas razones, bueno, se adjunta un presupuesto y una nota justificando el porqué. Algo muy importante también es que un bien que se vaya a comprar no puede ser cofinanciado por ministerio o contraparte. Es o lo aporta el beneficiario o lo aporta la contraparte. Nunca puede ser cofinanciado. Algo más, bueno, todos los gastos, como les dije, tienen que estar directamente vinculados al presupuesto, al proyecto, y deben corresponderse al beneficiario, ¿no? Son gastos al beneficiario, quiero decir que son dinero que se les va a otorgar al beneficiario. Eso tiene que estar expresado en el presupuesto. No sé si hay alguna otra consulta. En el chat vi algunas. Pero bueno, eso sería básicamente la conformación del presupuesto. Perfecto, Belén, gracias. Algo importante, algo Dale. Último, el tema de las compras se reconocen siempre a partir de la fecha de otorgamiento. O sea, una vez, no, un consejo, no, si están presupuestando, ahora es un momento de presupuestar, no de comprar, porque todo lo que se compre anterior a esa fecha no tiene validez. Perfecto, buenísimo, Belén. Bueno, ahí vamos a terminar la presentación un ratito y vamos a empezar a responder las preguntas y las que sean, que sean propias, bueno, por supuesto, te las pasamos a vos. Yo voy a volver al PowerPoint ya para ir cerrando. Ya repasamos la documentación del programa, ¿sí? Rápidamente el proceso de selección, lo estuvimos comentando ahora, pero completamos el formulario online, presentamos el formulario online vía CIDI, hacemos la admisibilidad, hacemos los requisitos en base y condiciones. Si es admitido, pasa al comité evaluador, ¿sí? La admisión es de hecho, o sea, no hay un análisis cualitativo, sino es técnico de que cumple o no con los requisitos. Comité evaluador evalúa expertos, ¿sí? Un comité de expertos según los proyectos evalúan, y se adjudica el programa, ¿sí? La ventanilla es ventanilla cerrada, la convocatoria tiene la convocatoria abierta, la ventanilla cierra el 1 de noviembre a las 23:59, antes de las 12 de la noche. La idea es que los proyectos duren de 6 a 12 meses, no queremos proyectos muy largos, sino tratar de ser proyectos más bien cortos, que podamos medir en poco tiempo. El presupuesto total asignado al programa es de 10 millones de pesos. Bueno, la base de condiciones la tienen en este link, ¿sí? Y bueno, nada, por último, yo ya dejo de compartir pantalla. Si alguna de las preguntas vuelve a llevarme a la presentación, volvemos a compartir, pero así nos vemos las caras
y empezamos a responder pregunta por pregunta, que por lo que estuve viendo son varias. Así que vamos a darle prioridad a los que fueron escribiendo por chat. Y creo que la primera es de Elmer Fernández, quien pregunta si pueden ser organismos públicos de salud los destinatarios. Sí pueden ser hospitales públicos. No tenemos mayores restricciones con respecto a quién puede ser el destinatario. Sí, el requisito excluyente es que estén en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Los destinatarios tienen que ser de la provincia de Córdoba. Gustavo Julián Rosanovic, si existe un banco de empresas destinatarias que se postulan para buscar beneficiarios. Es una muy buena pregunta. Como les dije y les dijimos, es la primera edición del programa, es una prueba piloto. Por lo tanto, y para poder salir rápido y en este año, la idea es trabajar en esta edición con beneficiarios y destinatarios que se presenten en conjunto. ¿Sí? En esta instancia no vamos a generar actividades o iniciativas para vincularse, sino que vamos a trabajar quizás con iniciativas, como les dije al principio de la presentación, de proyectos que surgieron en iTeams, en Córdoba I, en Córdoba 4.0, en los nodos tecnológicos, y la idea es que el año que viene, ya con más tiempo y planificándolo de manera integral, podamos generar rondas de vinculación que después se materialicen en este programa. ¿Sí? Así que para esta oportunidad no vamos a trabajar con un banco de empresas. Si llegado el momento vemos que tenemos empresas que nos preguntan, obviamente que en la dirección de mail del programa, que es innovacba.mincit@gmail.com, dejen su inquietud de que nosotros tenemos un producto para tal o cual industria o cual sector, y nosotros vemos que alguna empresa nos pregunta, podemos hacer la gestión, pero va a ser una gestión más que todo pasiva, no activa, porque la idea es trabajar con proyectos que ya vengan en conjunto. Laura Castellano comenta si el monto máximo que aporta el ministerio como no reembolsable es de 1 millón de pesos. Bueno, porque los honorarios, recursos humanos, naturales e informáticos son elevados. Es tal cual lo que decía Laura. Sabemos que, entre insumos, mano de obra y demás, hemos quedado muy atrás. Hoy lo que tenemos a disposición es 1 millón de pesos. También parte de la prueba piloto es poder trabajar con este número. Entendemos que esto es una ayuda, no es el monto total. Incluso esto equivale al 80% del proyecto que presentan, pero la contraparte puede poner más del 20%, ¿sí? Puede como cofinanciar o dar aporte en especie por más del 20%, pero hoy lo que tenemos a mano y lo que queremos probar en esta instancia es con estos números, también para ver cómo responden los proyectos y qué tenemos. Lo ideal sería tener en esta instancia proyectos que sirvan para diseñar más que todo la implementación de un nuevo producto o de mejorar un producto, y después con este banco de proyectos poder generar una instancia nueva de más plata y más financiamiento con más volumen para poder aplicar el proyecto y generar la transferencia tecnológica que es lo que busca. Pablo Bertorello pregunta si puede combinar el programa Córdoba 4.0 con este. Sí, Pablo, no es excluyente, incluso... A ver, lo que nosotros buscamos es generar como la ruta, la pirámide de la vinculación, la innovación. Entonces, todas las iniciativas que vamos creando, la idea es que se vayan concatenando. Y esto está muy lejos de querer beneficiar, entre comillas, a siempre los mismos, sino tratar de poder ir acompañando el camino en diferentes estadios de empresas, personas, emprendimientos, grupos de investigación que han arrancado desde cero en este proceso. Así que no sería excluyente, Pablo, el Córdoba 4.0 con esto. Carlos Vitar del CIEX, 2 consultas. Si solo aplica innovación en producto o en proceso y servicios. Está orientado a productos. La idea es que, en este caso, para lo que es Centro de Investigación y Conocimiento Científico Tecnológico, el conocimiento que esté desarrollando, ya sea el grupo de investigación o tu grupo de investigación del CIEX, impacte en un nuevo producto, sirva para mejorar un producto que la empresa o el destinatario ya tiene. Y cómo se complete el ítem impacto, es una descripción cualitativa, ¿sí? Si tienen indicadores cuantitativos, los ponen, obviamente que mientras más información se tenga mejor. Sabemos que es una instancia inicial de la vinculación del proyecto, así que con lo cual... con una descripción cualitativa alcanza. A ver, en la medida en que nosotros tengamos proyectos y de los proyectos que se presenten, la mayoría tenga indicadores cuantitativos porque los tiene a mano, seguramente van a tener mejor ponderación, pero no es un requisito excluyente. O sea, si no están los cuantitativos,
con una descripción cualitativa del impacto va a estar bien. Mariana Melchiorre, ¿dónde se carga el proyecto propiamente dicho? La introducción de los objetivos. Bueno, todo está en el Google Form, ¿sí? O sea, el Google Form es el documento central que conforma el proyecto, y la documentación anexo que se pide en los diferentes momentos del Google Form es lo que se tiene que completar aparte y se adjunta en el Google Form. Por ejemplo, la planilla de presupuesto que mostró Belén recién. La planilla de presupuesto da mucho detalle de qué es lo que se va a comprar, en qué se va a gastar el dinero. Es la parte más cuantitativa del proyecto, mientras que la descripción en el Google Form es la parte cualitativa con los objetivos y demás que se van como camuflando, por así decirlo, en cada una de las preguntas, ¿no? Cuando nosotros preguntamos qué demanda se pretende resolver, es una descripción de cuál es el problema que tiene la empresa, cómo se va a resolver, cuál es la solución. La verdad que ahí ya englobamos un poco el objetivo, que es poder resolver tal o cual cosa. Así que en esas instancias uno va respondiendo a lo que pide tanto el formulario como cada uno de los documentos de la anexos que se adjuntan al formulario. Vanessa Pegoraro pregunta si hay forma de cargar el formulario de a poco. Sí, bueno, es una buena pregunta. Lamentablemente, como el soporte tecnológico que estamos usando es Google Form, no, hay que abrir el formulario y completarlo ahí. Por lo tanto, una práctica que recomendamos es repasar lo que pide el formulario, ¿sí? Ir completándolo quizás aparte. Principalmente lo que recomendamos es que revisen primero la documentación anexo, la completen para que cuando estén completando el Google Form, ahí anexen la documentación y no tengan que perder tiempo en eso. El Google Form, si ustedes lo dejan abierto, no se cierra. O sea, lo quieren dejar abierto con la compu prendida o en reposo durante 2 días, 3 días, no se cierra, pero no tiene la posibilidad y el soporte tecnológico y técnico de lo abro, pongo en pausa o cierro y después entro de vuelta. Una vez que se inicie el trámite, hay que terminarlo, así que tengan eso a consideración. De vuelta en esta versión estamos saliendo tipo MVP nosotros también validando un poquito algún instrumento de metodología ágil, así que estamos con la tecnología que tenemos a mano. La idea es que para la edición del año que viene tengamos ya un formulario más inteligente, más amigable y que te permita poner en pausa la publicación. Bueno, Mariana también pregunta, somos un grupo de investigadores que queremos postular como grupo, más allá de que decidimos un investigador responsable. Bueno, a ver, de vuelta, el grupo se puede presentar, tiene que designar un investigador o una investigadora responsable, y el grupo se conforma en la carta de compromiso. En la carta de compromiso van a ver una tablita donde ahí van a completar con quiénes son los responsables, los miembros y los miembros del grupo de vinculación, ¿sí? Ahí completan los detalles, y en el Google Form, perdón, en el Google Form en un momento les pide el currículum de cada uno de los miembros, en este caso el grupo de investigación. Pablo pregunta si podemos enviar la presentación. Sí, la enviamos, tenemos ahí la base de datos, así que la vamos a enviar. Elmer Fernández, servicios que se compran al exterior. Bueno, no sé, Belén, vos tenés más experiencia en lo que son compras al exterior en programas pasados, así que te lo dejo a vos. Sí, en el caso de compras al exterior, bueno, lo que vamos a necesitar nosotros es que en el momento que rindan se presente la factura y que esté adjunto el tipo de cambio del Banco Nación al momento de la compra o transacción y una nota que justifique esa compra, por qué se realiza esa compra. Eso sería básicamente. Perfecto. Mariana pregunta por recursos propios, recursos de incorporar. Bueno, no entiendo ahí lo de abrir prestañas, pero hay un tema acá muy importante, que se pueden financiar recursos propios, pero lo único que el ministerio no va a poder financiar es, por ejemplo, se presenta el grupo de investigación o el emprendimiento base tecnológica, el grupo de estudiantes, y parte de la plata que da el ministerio es para pagar las horas de trabajo de cada uno de sus miembros. La única hora de trabajo que no vamos a poder financiar cuando se presente una factura de rendición es la del responsable o la responsable del proyecto, ¿sí? Sí la del resto del equipo, pero no la del responsable o la responsable del proyecto, porque ahí entraríamos en un conflicto con lo que son compras públicas, con licitar y demás, porque
sería como si estuviéramos contratando del Estado a un proveedor. Pero, salvo los honorarios del responsable, el responsable del proyecto, el resto del equipo y los recursos propios, los recursos a incorporar, obviamente que sí, pueden ser financiados por este programa. José Navarro pregunta, en el caso de adquirir un equipo, luego de finalizar el proyecto, ¿el beneficiario se lo puede quedar o queda para el destinatario? Es una muy buena pregunta. En este punto, nosotros como autoridad de aplicación y bueno, como organismo público, no nos vamos a meter en cuál es el acuerdo de confidencialidad, en el uso de equipamiento de la solución, que puedan llevar adelante tanto el beneficiario como el destinatario, ¿sí? Por lo tanto, José, eso lo vas a tener que resolver con tu destinatario, ¿sí? Lo mismo que la propiedad intelectual de la solución que se desarrolle. Lo tienen que resolver entre las partes. Es una instancia que nosotros ahora nos metemos, también porque entendemos que todavía no llegamos quizá a la transferencia propiamente dicha, pero sí sabemos de que ya se empieza a hablar de este tema en esta instancia. Por eso queremos dejarlo librado a las partes. Nosotros como ministerio y como autoridad de aplicación vamos a estar de soporte para recomendar quizá las mejores prácticas a la hora de pensar en cómo nos vinculamos, cómo queda la solución, si me queda un porcentaje a mí como beneficiario, otra al destinatario, si lo desarrollo todo para el destinatario. Nosotros podemos acompañar con las mejores prácticas, con el equipo legal del ministerio para esto, pero al final del día lo resuelven ustedes. Carlos Gallo pregunta cuánto tiempo estimado entre presentar el programa y su adjudicación. Si podemos respetar el plazo del 1 de noviembre como fecha tope de proyectos, siempre y cuando tengamos una buena cantidad y no tengamos que extender, la idea es que entre la segunda y tercera semana de noviembre ya podamos estar evaluando y primera semana de diciembre poder estar adjudicando, la idea de adjudicar antes que termine este año calendario, así que bueno, la idea es empezar en diciembre de este año. Daniela pregunta de qué fecha se puede iniciar el proyecto. Bueno, el proyecto se inicia a partir de la fecha de adjudicación, con lo cual va de la mano la pregunta anterior, que sería diciembre de este año. Obviamente que todos los plazos quedan sujetos bueno, al calendario y demás, pero esa es la idea que trabajamos. María Eugenia Olivera, ¿el beneficiario puede ser un hospital público de Córdoba? Sí, puede ser, y su aporte del 20% puede ser la disponibilidad de un recurso humano en esa institución. Sí, la idea es que sea más de un recurso humano, necesitamos como comprobar el involucramiento de la contraparte y del destinatario, que también va a ser parte activa del proyecto, porque tiene que poner a disposición, además de gente, bueno, alguna información segura para poder desarrollar el proyecto, así que sí, está contemplado ese 20% ahí. Leandro Reartes preguntó lo de la propiedad intelectual del desarrollo, que lo acabamos de contestar. Elmer, si se puede presupuestar almacenamiento, procesamiento en la nube, servicio en el extranjero, si va a los fines del proyecto, Elmer, sí, hay que justificar que eso vaya a los fines de lograr el objetivo del proyecto. Lucas, si pueden ser productos manufacturados para una determinada industria, sí, si justifican su componente de innovación, su ventaja competitiva y comparativa sobre otras soluciones en el mercado, sí. Mirta, si puede ser por una institución educativa, sí, puede ser por una institución educativa. Bueno, el dinero se otorga en una única cuota, pregunta María Eugenia, o se entrega de a poco. El dinero se entrega de una sola vez. Se entrega al CBU que acredite el beneficiario y se entrega al inicio del proyecto. Después se van a ir realizando rendiciones periódicas hasta una rendición final de gastos cuando termine el proyecto. Y la última que tengo acá de Valeria Fenoglio es si el responsable de rendición del proyecto puede ser una VT o es directamente el beneficiario del proyecto. Es una buena pregunta. Para este programa, y también un poco para empezar a generar cultura de aplicar a financiamiento y demás, la idea es que a la rendición la haga el beneficiario, no a través de una VT, sino a través de una persona que designe el beneficiario. En el caso del grupo de investigación, debe de designar un responsable de rendición de cuentas, va a tener el soporte del área del ministerio para poder rendirlo de la mejor manera. Lo mismo para los estudiantes universitarios y lo mismo para el emprendimiento de base tecnológica. Tienen que elegir un responsable que sea parte del equipo para rendir las cuentas. Y de vuelta, María Belén con su equipo va a estar a disposición permanente para,
para poder ayudar en la rendición. Así que también un poco para ayudar a desarrollar nuevos skills y habilidades que tienen que ver con esto de meternos en este mundo, de poder aprender a presentar proyectos, formular proyectos y no tenerle miedo a eso. Así que por eso vamos por ese lado. De chat es la última pregunta que veo. Belén, no sé, ¿quería hacer un comentario? Sí, yo quería comentar que todas las compras que se realicen tienen que estar respaldadas por el comprobante, la factura. Hay facturas que se hacen de contado, se pagan de contado, otras que son a cuenta corriente. Cuando son así, siempre se debe adjuntar un recibo de pago, transferencia, tarjeta de crédito, el resumen, la copia del resumen, pero siempre todo tiene que estar respaldado, ¿sí? Y todo tiene que ser original, o sea, las facturas principalmente, ¿no? O el recibo. Eso parece... después de un año, porque se les otorga el dinero, hay que ir guardando todo eso, porque eso es fundamental para la rendición. Con eso yo rindo ese millón de pesos que me van a otorgar. Entonces lo tengo que guardar siempre. ¿Sí? Perfecto. Veo que Pablo Fiorito levantó la mano, así que Pablo, pregúntanos. A ver... Fíjate ahora si podés mutearte. Ahí está. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presentación, extremadamente clara. Así que les agradezco a Gonzalo y a María Belén y la invitación de participar de esta charla. La pregunta es respecto a los investigadores o grupos de investigación que ya tengan algún proyecto vigente en MINCIC Córdoba. ¿Se pueden presentar también a esta convocatoria? De nuestra parte no hemos puesto requisito de exclusión para eso. Deberíamos analizar en qué estado está el proyecto vigente, ¿sí? Porque justo como preguntaba Pablo Bertolero recién, él entiendo que puede ser beneficiario del programa de adopción tecnológica 4.0, pero va a otro estadio. Entonces, si el proyecto por el cual está siendo beneficiario ya en el ministerio es similar en estadio o responde a lo mismo que va a aplicar a este, seguramente se lo evalúe como no positivo, como diría el ex vicepresidente Julio Cobos, pero si el proyecto le da continuidad de alguna manera a lo que ya viene realizando, entonces se podría considerar como parte de este programa. Muchas gracias. Elmer, ahí justo te veo levantando la mano. Sí, bueno, la verdad, muchas gracias por la presentación y por evacuar las dudas. Yo tengo dos dudas principales. Una, ¿el monto se deposita en una cuenta personal del beneficiario o puede ser a una cuenta del instituto, por ejemplo? Va a ser a cuenta a una cuenta personal. La idea es que el investigador o la investigadora reciba el dinero. Después iremos viendo caso por caso algunas situaciones en donde quizás se pueda complejizar eso, pero la idea es mantenerlo a nivel beneficiario. Se te cortó. No, te decía que en principio va a una cuenta personal del beneficiario, ¿sí? Si eso llega a tener alguna complicación, la idea es también poder acompañar el proceso y que eso no sea un impedimento. Ahí iremos viendo caso por caso. Ok. Porque dijiste también que podríamos derivar una administradora, digamos, el que haga la rendición de cuenta, que pueda ser, por ejemplo, la contadora del instituto. ¿Eso se puede? Eso habría, sí, o sea, no habría problema. La contadora podría hacer la rendición, no habría problema, pero en nombre del grupo de investigación y del proyecto, no claro. En nombre del centro de investigación. ¿Y se le puede pagar, entonces? Los fondos del programa no van a estar contemplados para eso. O sea, ustedes le pueden pagar por afuera, pero eso okay. No es a los fines del proyecto. La idea es que eso sea una habilidad que pueda desarrollar alguien okay. Del equipo, y por eso ponemos a disposición el área de rendición de cuentas, tanto de la jefatura de gestión de proyectos como de administración del ministerio, para poder acompañar todo esto. Y no, entre comillas, tener que usar fondos y destinar fondos para gastos de soporte. O sea, son gastos que no agregan valor. Entonces, la idea es que la poca plata que estamos dando se pueda usar al 100% para el proyecto y agregar valor en el proyecto. Está
Está bien, lo que pasa es que eso tranquiliza al beneficiario, ¿no? Pero bueno, otra pregunta, para al momento de contratar recursos humanos a incorporar, ¿eso pueden ser, por ejemplo, un programador monotributista, una cosa así? Sí, sí, si no hace falta contratar a nadie con F931 ni nada de eso, ¿no? O sea, con una factura monotributo que le provee los servicios al beneficiario está bien. Ok, perfecto, gracias. ¿Y con quién nos tenemos que poner en contacto para evacuar dudas de este tipo? ¿Con María? Está el mail, ahí dejaron el mail en el chat, que es innovacba.mincita@gmail.com. Así que nada, el mail está ágil, dinámico, contestándolo, okay. Así que ustedes escriban por ahí que le vamos a ir contestando. Tengo una pregunta de Fabricio Casán. ¿Cuál es el criterio para definir si una empresa llega a ser mi pyme? No es una limitación para la búsqueda de empresas interesadas, ¿no, Fabricio? O sea, puede ser cualquier empresa radicada en Córdoba. O sea, no hay nadie queda afuera. Puede ser micro hasta grande. Así que no importa el criterio. Si le sirve el criterio que usa el Ministerio de Producción de Nación, pero no tiene injerencia acá porque puede ser cualquier tipo de empresa. Bueno, en el chat no veía más preguntas, pero veo que Carlos Vitar levanta la mano, así que Carlos. Gracias. Muchas gracias por la presentación, súper claro y buenísimo que ya avanzamos con la... ¿Me escuchás? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo que ya avanzamos con el tema del llenado de los... un poquito de los formularios. Te vuelvo a consultar lo que te consulté antes, porque no me quedó claro, tal vez por la complejidad del asunto. Innovaciones en procesos, me quedó claro que sí, si van a parar a un producto, si podemos definir un producto final donde ese proceso sea innovación en procesos. ¿Qué pasa con los servicios? Porque ahí nos metemos en la problemática de siempre en la administración de empresa, cuánto podemos a los servicios también promoverlos desde la innovación. Te pregunto en general, si querés después lo charlamos en particular, pero en general me gustaría repreguntar eso. A ver, sabemos que hay una delgada línea entre la servitización de los productos y la, bueno, quizá deberíamos analizar algún ejemplo concreto, ¿sí? Entendemos que no va a pasar mucho con lo que es desarrollo software, porque ahí hay principalmente una interpretación de qué software es como servicio y qué software es como producto, y la verdad que es una discusión que todavía no la tiene resuelta casi nadie, pero si querés podemos hablarlo. A ver, podemos hablarlo en particular, yo para no robarle tiempo a la gente, pero con un ejemplo concreto quizás podemos decir, mira, a ver, nosotros buscamos que el conocimiento que genere el centro de investigación, el emprendimiento, sea un conocimiento que se materialice en un producto, tanto como diseño del producto o como desarrollo de un prototipo del producto. Si el conocimiento ese es un conocimiento en servicios, si a ver, el conocimiento es conocimiento. Si ese conocimiento ayuda a desarrollar o mejorar un producto que tenga la empresa, el municipio o la comuna, entra, ¿sí? O sea, buscamos ahí en realidad el famoso output, el outcome, que es che, el producto como entregable final. Y el conocimiento que tiene el beneficiario para poder desarrollar o mejorar ese producto innovador. Pero entonces, Gonzalo, sí tiene que estar materializado en un producto. Sí. No puede ser producto en sentido figurativo, que fuera una comuna que presta un determinado servicio y que vaya a parar ahí el conocimiento. Si el servicio en realidad está atravesado por el uso de un producto, sí. O sea, si yo para prestar el servicio tengo que mejorar, la tecnología de recolección de basura o el software de recolección de basura para que se me haga inteligente, sí, okay. Sí cuenta, ¿sí? Okay. O sea, por eso ahí hay que analizar caso por caso, yo lo alentaría a que presenten, ¿sí? A lo sumo van a invertir un poquito de tiempo en armado de proyectos, pero por eso, o sea, todo lo que devenga en alguna solución científico-tecnológica, más allá que eso después sea para mejorar el servicio de recolección de basura, de iluminación, de transporte del municipio o de tratamiento de efluente en una empresa, bueno, todo ese tipo de cuestiones, casi todo sí. A ver, la realidad es que si
algún centro de investigación ofrece sus servicios técnicos, es muy poco probable que eso devenga en alguna solución concreta. Termina siendo servicios más para hacer un diagnóstico, para hacer, viste, un relevamiento de... Bueno, la idea es que se materialice en algo concreto. Esa es la respuesta general. Gracias. De nada. Ricardo, el link de asistencia, en realidad lo que tenemos es el link que difundimos, donde ahí se registra cada uno, con lo cual, que si entraste al Zoom, es porque está tu asistencia. Si lo necesitas para acreditar algo, después en todo caso, escribinos al mail y ahí te lo pasamos. Pablo Rodríguez pregunta si una empresa con domicilio legal en otra provincia y domicilio real en Córdoba aplica para la convocatoria. Necesitamos que la empresa acredite de alguna manera que realiza su actividad en la provincia de Córdoba, ¿sí? No hemos delimitado esa acreditación de alguna manera. Si tiene un domicilio en la provincia de Córdoba, veremos si la actividad efectivamente la desarrolla acá. Eso lo haremos en un intercambio de tú a tú con cada proyecto, pero si no tiene el domicilio constitutivo, domicilio legal en Córdoba, pero sí realiza la actividad desde acá o tiene algo que realice desde acá e impacta en Córdoba, entonces sí. Así que Pablo, espero que eso haya respondido tu pregunta. Bueno, ahí Steffi está dejando el correo para que empiecen a contactarse. Bueno, de nuestra parte estamos a disposición. Oye. Sí. Permiso, buenas tardes. Sí. Me surgió una duda cuando estaban explicando que tenía que estar ligado directamente a un producto. Sí. En nuestro caso tenemos dos proyectos como iniciándose, uno con Córdoba 4.0, sí, que preguntaba anteriormente, y está ligado a mejorar la eficiencia y poder medir cómo viene la producción, por así decirlo, ¿no? Esto nos tienen que presentar el proyecto ahora en la tarde con un ingeniero de la UTN, Guillermo, no recuerdo el nombre, el apellido. Me gustaría saber si este tipo de proyectos están principalmente enfocados en la mejora continua y la medición de las producciones son viables. A ver, Pablo, entiendo que para medir la producción algún tipo de sensorización, algún tipo de interrelación entre sistemas que tengas de software en la empresa se va a tener que dar, con lo cual a priori te diría que sí. La incorporación de hardware y también, no sé si el desarrollo de algún software propiamente dicho para esto, o la vinculación entre los software de gestión que tengas en la empresa se va a dar en este proceso, pero entiendo que sí. A ver, lo vamos a ver materializado en algún vehiculizador para medir la eficiencia y la productividad. Bueno, ese vehiculizador es el que vamos a analizar para ver si es suficientemente innovador o si la empresa le agrega valor, va por ahí. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, creo que sí, porque, bueno, un software seguro que se va a tener que desarrollar y con respecto al hardware, calculo que también. Pero no está directamente ligado, a un producto final realizado por la producción, ¿no? No, está claro. A ver, la producción o desarrollo del producto, eso es lo que... Está claro, la idea es que el producto pueda... A ver, yo digo, el final es un producto, pero el producto como fino, producto como medio, ¿sí? O sea, aclaramos eso. La idea es que lo que se presente, que se va a desarrollar, sea algo tangible. Si eso va a servir para un intangible, bueno, o para algo que no es un producto, o eso ya es el fin en sí mismo. Entonces va por ahí. Gonzalo, sí, acá estoy viendo la carta de compromiso del grupo de vinculación. Sí. Y, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un desarrollo que necesita un hospital de la provincia. Sí. ¿El destinatario quién es? ¿Es la persona... ¿Es el director del hospital? Sí. ¿Es la persona? Sí, es la persona que responde por el hospital. Sí, sí. O sea, tiene que designar el hospital un representante, digamos, y eso tiene que ir acompañado solamente por esta nota, o tiene que haber una nota del hospital designando a ese representante. No, esa nota, porque aparte en el formulario
ya se va a estar, el hospital ya va a estar designando un responsable o una responsable en el Google Form y le va a dar soporte a la carta de compromiso. Es muy importante mencionar que todo lo que ustedes completen tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, tengan cierto nivel de responsabilidad a la hora de completar, porque, bueno, por lo que implica que sea una declaración jurada, pero Elmer, con lo que designen en el Google Form y lo que completen en la carta de compromiso, eso es suficiente para nosotros tener de referencia eso del destinatario. Ok, gracias. Bueno, genial. No sé si queda alguna otra consulta. Bueno, en el chat no hay nada de nuestra parte, de mi parte, bueno, entiendo parte de Belén, agradecerles por el tiempo. Fue una presentación dinámica, por suerte no se hizo tan larga, espero que haya quedado claro todo y hayamos podido aclarar la mayor cantidad de dudas y consultas. Ahora la idea es poder interactuando con cada uno de ustedes que quieren presentar proyectos. Así que, bueno, esperamos sus mails. Ahí en la respuesta del mail le vamos a habilitar un teléfono también para tener un diálogo más fluido. Y bueno, quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Y bueno, en la página web del Ministerio está toda la info. Vamos a tratar de compartir a todos los que asistieron a la presentación que tenemos sus datos. Así que, nada, gracias y que termine muy bien el día. Muchas gracias. Hasta luego.